Hola, hola. Muy buenas noches. Hola, 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 buenas buenas noches. noches. Bienvenido. Bienvenido, buenas Bienvenido, noches. buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a una noche más de esta avanzada. Qué lindo lo que se viene. Compartiendo para toda la Argentina. Compartiendo para toda nuestra renovación carismática desde la Patagonia, desde la región platense, Rocío, Cielo, Nerina de allá, Río Gallegos, con Yani. ¿Cómo están? Saluden. Bendecidos. Hola, hola, saludos desde acá de Mendoza. Che, ¿cómo están? ¿Cómo estuvieron pasando Bueno. estos días, esta avanzada? Muy movido, funcionando. De 10. De 10, 10 de 10, tal cual. La verdad que Tal los cual. misioneros la rompen. Con las publicaciones, con la creatividad, los testimonios. Nah. La verdad que se merecen un aplauso para mí, ¿o no? La verdad que Vamos, sí. vamos, Un Argentina, aplauso para los abriendo. misioneros, para todos los jóvenes y también para los adultos que se pusieron la 10, se pusieron a interactuar con la tecnología, que no es algo fácil, ni siquiera para nosotros los jóvenes. Así que también un aplauso para los adultos que están acompañando en este servicio. También queremos dar la bienvenida a todos los chicos que se van sumando y que nos vayan contando de dónde son, de dónde están, qué estaban haciendo hoy, cuarto día ya de esta avanzada que se está poniendo buena, ¿eh? ¿Verdad? Sí, bienvenidos a todos. A ver, ¿de dónde, desde qué ciudad se suman? ¿Desde qué A ver. lugar nos ven? Sí, arriba de la Patagonia, vamos. ¡Vamos! Sí. ¡Vamos, región platense, ¡Vamos, vamos! región ¡Vamos! platense! Tienen que estar ahí haciendo el aguante, chicos, ¿eh? A todos los que están mirando, vayan compartiendo también este video, vayan compartiendo con sus grupos, con sus familiares, con todas las personas que ustedes conozcan. Así esto se va multiplicando y va llegando a muchas más personas. Che, Neri, ¿vos habías contado hoy? ¿Qué día tocaba hoy? Hoy me parece que tocaba la fe, creo. La Justo me fe, qué parece. tema, ¿eh? ¡Qué ¿Qué? tema! Tremendo, tremendo. ¿Qué les parece si empezamos en este ambiente de oración y alabanza? Empezamos a alabar al Señor y ya nos metemos en lo que va a ser la actividad de nuestro día. Que dijimos que es la fe y vamos a ver qué es lo que viene. Vamos, vamos, vamos. ¡Qué sorpresas, qué sorpresas! Bueno, mientras hay, primero vamos a ponernos en presencia, estamos en presencia del Señor, pero bueno. Vamos a saludarlo a Jesús en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que se haga su voluntad y, mientras, y también derrame mucha bendición sobre todo lo que estamos por ahí, todo un servicio detrás, trabajando a full para que esto salga como Dios quiere. Así que le pedimos a Vani que cuando quiera, ella nos indica y nos pueda alargar las alabanzas para pasar justamente a alabar al Señor. Amén. Pasión, vida en abundancia de Carmen de Patagones. Hola hermanitos, ¿cómo están? Mi nombre es Romina Dutra, soy de la región platense del grupo Oración Vida en Abundancia de Carmen de Patagones. Y te queremos invitar a vos, especialmente a vos, que quizás escuchaste, quizás no, esa cita bíblica donde Jesús le dice: ustedes no tienen fe. Porque si tuvieran la fe del tamaño de un granito de mostaza, que es así de chiquitito, serían capaces de mover montañas. Entonces, ¿cuántos más nosotros? Estamos acá en la avanzada, o sea, estamos en un grupo privilegiado. ¿Por qué? No lo sé. Capaz que te invitaron, capaz que tuviste en internet así, viste que había un algo ahí, no sé qué, de la renovación, fuiste, te metiste y te anotaste. Y ahora estás acá y estás mirando el video. No sé. Entonces, ¿cuánto más nosotros, cuántos corazones, a cuántos corazones, a cuántas vidas podemos llegar con la transmisión de nuestra alegría que viene de Dios, nuestras fuerzas que vienen de Dios? Nada más que con eso. Y poquito a poco ibas arrimando. Entonces, vamos a llenarnos de esa alegría que viene de Dios. Tenemos a que te levantes, a que te pares, a que te animes a bailar. Si está tu mamá, tu tío, tu tía, invítalo también. No pasa nada.
La canción dice: si tuviera fe como un granito de mostaza, así el chiquitito. Y dice así: si tuviera fe como un granito de mostaza, así el chiquitito, eso dice el Señor. Si tuviera fe como un granito de mostaza, así el chiquitito, eso dice el Señor. Yo les diría a las montañas: muévanse, muévanse, muévanse. Yo les diría a las montañas: muévanse, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Si tuviera fe como un granito de mostaza, así de chiquitito, eso dice el Señor. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Yo les diría: alabanza, muévanse, muévanse, muévanse. Yo les diría: alabanza, muévanse, muévanse, muévanse. Y la danza se moverá, se moverá, se moverá. Y la danza se moverá, se moverá, se moverá. Y los cristianos salimos a bailar, porque lo hacemos fenomenal. Los cristianos salen a bailar, que lo hacen fenomenal. Los cristianos salen a bailar, que lo hacen fenomenal. Moviendo su cuerpo como una palmera, moviendo su cuerpo como una palmera, moviendo su cuerpo como una palmera, moviendo su cuerpo como una palmera. Y la danza también sale a bailar. La danza sale a bailar, que lo hace fenomenal. La danza sale a bailar, que lo hace fenomenal. Moviendo su cuerpo como una palmera, moviendo su cuerpo como una palmera, moviendo su cuerpo como una palmera, moviendo su cuerpo como una palmera. Me enamoro de mi Dios porque un día golpea mi puerta. Tu cuerpo como una palmera, moviendo tu cuerpo como una palmera, moviendo tu cuerpo como una palmera, moviendo tu cuerpo como una palmera. Esperemos que te hayas movido como nunca. Y vamos a seguir bailando, vamos a seguir alabando al Señor con unos hermanitos de Patagonia. Nos vemos pronto. ¡Qué calurete que me agarró! ¡Ay! Si querías entrar en calor, mucho, ya está. Mucho calor, mucho. Increíble, qué genia, Romy. Ya se siente. Ahí Romy de Bajillet y de Bahía Blanca. Muy bien, excelente la avanza. Vamos, seguimos con Romy. Sí, es una genia. Ahora, May. Ahora.
May, de Patagonia, de Zapala. Suave brisa, suave.
Muy bien, ahí estaba Maya acompañándonos. Qué lindo, gracias Maya. Gracias Maya. Y así, chicos, vamos entrando en clima. Ya venimos este cuarto día de avanzada. Neri ahí nos va a contar un poco el resumen que hemos vivido en estos cuatro días ya. Y este cuarto nos toca este tema hermoso que es la fe. Creer en Dios, pero sobre todo las cosas creerle a Él, ¿no? Neri. Empezamos el domingo con el amor de Dios, qué tema tan tremendo cuando lo contaba este predicador, ¿no? Que decía cómo de algo tan pequeño como el amor de Dios nos podía llenar tanto y nos podía prácticamente cambiar, ser nuevas personas, ¿no? Estas pequeñas lucecitas que a nosotros nos van iluminando y de repente nos damos cuenta que el primer amor es el encuentro con Jesús, ¿no? Es eso, darnos cuenta que Él nos ama. Después continuamos el segundo día. El segundo día nos decía el perdón. No me acuerdo el nombre del muchacho, que era jovencito, pero contó un hermoso testimonio acerca del perdón, ¿no? Qué importante que es perdonar para nosotros estar bien, para nosotros estar limpio de todo aquello que nos pesa, de todo aquello que nos incomoda y que sobre todo no nos deja ser felices. Tremendo también, tremendo testimonio, la verdad que siendo tan pequeño, con tantas cosas vividas, ¿no? Y por último, el día de ayer, permítanme, pero me maté de la risa con Dani. Un gusto y un honor tenerlos ahí presentes en la pantalla. No podía parar de reírme cuando comenzó a hablar. Él nos hablaba un poco de lo que era la salvación, ¿no? De que no estamos salvados una vez en la vida, de que todos los días somos salvados de distintos problemas. Y a veces también parece algo tan lejano de decir, bueno, Jesús nos salvó como diciendo hace 2000 años. Y no, nos salva todos los días. Y ahí vamos, ¿no? Ahora comenzamos el cuarto día, que es el tema de la fe. Qué tremendo también, tremendo tema. Tremendo tema. Tremendo tema. Así es, así es. Esa fe que tiene muchos significados bíblicos, hay un montón de significados, pero de repente... Yo lo que sentía en mi corazón esto de decir, bueno, fe, fe. Cuando le decimos, ¿sabes qué, Neri? Sí, un tema hermoso ahí. ¿Quiere Benítez? Era el chico que daba las pegas que te habías. ¿No te recordabas? Que ahí no está soplando Male. Muchas gracias, Male. Sí, ¿quiere Benítez? Muchas gracias. Hermoso. Cuando nosotros le decimos, por ejemplo, Silo, ¿sabes qué? Vamos, te tengo una fe. ¿No? Yo te invito a que le digas ahí a la persona que tenés al lado, yo le digo acá a mi hija, Amparo, te tengo una fe, vamos, vamos. ¿No? Ese. ¿Qué fe que te tengo? Vamos, Nerina, arriba, ¿no? Carlito, qué fe que te tengo que vas a llevar adelante la Patagonia. Así, entonces, es eso, digamos, confiar, ¿no? Confiar, esa fe que es el Dios, es fiel a nosotros, confiar. Dar esta respuesta, Dios, ¿no? Decir, confiamos. Bueno, Dios dame esto, pero sabiendo adentro, muy adentro, de que ya lo tenemos a eso, de que por nuestra fe ya tenemos eso que nosotros tanto le pedimos a Dios, eso que lo anhelamos tanto con el corazón, ¿no? Me hace acordar mucho la palabra de la hemorroísa, ¿no? De que decía, bueno, con solo tocar el manto, porque ella ya estaba confiada que si tocaba el manto, se iba a sanar, y se sanó. ¿No? Esa es la fe que nosotros a veces... También creo que nos olvidamos un poquito, renegamos también un poquitito así, como diciendo, bueno, Señor, dame esto, y como que no terminamos de confiar, no terminamos de creer que Dios nos va a dar eso, ¿no? Totalmente, totalmente. Y ahora, esa respuesta de fe es seguir marchando, chicos. Y vamos a compartir este hermoso video de la marcha. Que han preparado la gente de comunicaciones para todo el país. ¿Empezamos, Platense? Empecemos. Men. Bueno, en resumen, un poquitito para adelantarles el dedito. No lo vamos a espolear, pero
Cero spoiler, cero spoiler. Más o menos contarle que nuestra región, bueno, comprende tres subregiones: Marisierra, Mercedes Luján y Subampeana. Estamos muy variados los chicos de la coordinación, la verdad que, bueno, Patri es bendito entre todas las mujeres porque... Único varón coordinador de la región. Un aplauso a Patri que arranca todas las mujeres. Más adelante, sí, pobre, tiene una paciencia, Patri. Está llena de diócesis y ciudades dentro de ciudades, pueblitos dentro de pueblitos, pero somos una enorme familia. Gracias a Dios tenemos grupos de oración en casi todas las diócesis. De todas maneras, si vos, joven, no tenés grupo, sos la región platense, te estamos esperando. Mar del Plata, Tandil, La Plata, Carmen de Patagones, Bahía Blanca, Sumi y muchos más. Estamos esperando para que te sumes. Pero no, algo que yo quiero destacar de nuestra región es que tiene un paisaje variado. Tenés mar, tenés sierras, lo que quieras, tenés lo que quieras, lo tenés ahí. Ahí está la región platense. Ojo, somos vecinitos igual. Nosotras dos somos de Carmen de Patagones. Oriundas de Carmen de Patagones. Estamos en Bahía Blanca en este momento. Pero bueno, somos ahí como primos hermanos de algunos chicos de Patagonia. Así que bueno, no vamos a decir más, pero los invitamos a que disfruten este videito. Fue hecho con mucho amor, al servicio del Señor. Y bueno, tienen un mensajito muy lindo para invitarlos. Jóvenes, bienvenidos a la región platense. Tan malo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, con nuevas todas las cosas. Yo vengo a traer de ti. Quiero presentar la ciudad de Cantinas. La felicidad de la vida eterna empieza conmigo en la tierra. Sentite vivo, la fiesta del reino comienza acá. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino. Coordinadoras del grupo de San Pantaneón de la diócesis Bahía Blanca. Los invitamos a pasar un fin de semana diferente. Los esperamos. No se lo pierdan. ¡Bendiciones! Tus sueños y tus proyectos. Hola, mi nombre es Romy. Y yo soy Cami. Animate a volar, la aventura de confiar. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Les presento a la Arquidiócesis de La Plata. Aventura de confiar.
Fuerte el aplauso, impresionante. Impresionante, Platense, impresionante, impresionante. Bueno, agradecimientos. Los escuchamos, agradezcan, sí. Ay, bueno, gracias por invitarnos. Gracias por escucharnos, por mirarnos, por quedarse. Nosotras sí. Nos despedimos, pero esto sigue, así que manténganse en la pantalla. Hay muchas sorpresas, hay muchos eventos. Sigan en esta pantalla porque la verdad que hoy la rompe. La rompe. Cielo, Rocío, gracias por su sí, así por bueno, su sí en fe. Muchas gracias. Gracias, señor. Gracias a Dios. Nos vemos, chao. Chicos. Nos vemos. Chao. Bueno, impresionante, ahora, impresionante, la verdad. Hermoso. Muy, muy lindo. Y ahora llegó el momento. Que falta solamente mostrar la ruta que nos toca, ¿no? Muy bien, ese es el momento, la ruta que nos toca. Vani, querida. Hermanos en la Renovación Carismática Católica. Te quiero presentar hoy tu región, nuestra región, la región Patagonia. Desde aquí, Catriel, Río Negro, puerta norte de la Patagonia. Con nuestro amigo, el Espíritu de Amicurá, te presentamos estas nuestras cinco diócesis. Seguimos avanzando. Buenas tardes, hermanos. Soy Marina Rivera, de la diócesis de Neuquén, capital, región Patagonia. Y pertenezco al grupo de oración Santísima Trinidad de Neuquén. Saludos y abrazos. Pues soy lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, tu grandeza, Señor. Tendré mi mano sin cansancio, tu historia entre mis labios, la fuerza en la oración. Somos de la localidad de Viedma, provincia de Río Negro. Pertenecemos al grupo de oración de jóvenes. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente. Hola, soy María Flores, pertenezco al grupo de jóvenes Renovación Eucarística Juvenil, donde nos encontramos a las 7 de la tarde en esta capilla, los viernes, acá en Rawson. Señor, tengo una misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de vos. Llévame donde los hombres necesitan. Queridos jóvenes de la Argentina, ella es... ¿Romy? Yo soy Coqui, somos referentes de la diócesis del Alto Valle. Y en este momento queremos presentarle a nuestra... Viste simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber. ¿Qué tal? Bendiciones. Soy Patricia Álvarez, referente del grupo de jóvenes de la Renovación de San Antonio Oeste, provincia de Río Negro, y pertenecemos a la diócesis de Viedma. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Hola, mi nombre es Adriana, pertenezco al grupo Misericordia Juvenil. Somos de la ciudad de Ushuaia, de la provincia de Tierra del Fuego. Donde comienza el mundo. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti.
¡Bravo! ¡Tremendo! Fuerte, ¿no? Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. ¡Vamos! ¡Bien! Bien. Vamos ahora, vamos a cambiar un poco el tema, ¿no? Vamos a ponernos un poquito más serio, como decía Sebastián. Vamos a ponernos un poquito más serio y vamos a entrar en algo que nos ayuda a nosotros a entendernos como pastoral, ¿no? Porque más allá de que nosotros somos un grupo de oración que nos juntamos en nuestras ciudades y tenemos nuestras comunidades, nosotros también pertenecemos a algo más grande, algo que nos, ¿cómo se dice? Que nos llena, que nos abraza, por así decirlo, que estamos contenidos dentro de un tupper más grande, ¿no? Que esto es justamente la pastoral, que es algo que tiene un lineamiento, que tiene una manera de ser, que tiene toda una estructura, que de hecho los días anteriores nos estuvieron comentando más o menos cómo era con la intercesión, ¿no? Así que ahora le vamos a presentar un puntito muy particular que es la comunicación para nosotros, ¿no? Como nosotros como grupos de oraciones, nosotros como jóvenes, nosotros como, como renovación carismática. Así que bueno, pasamos al video, ¿qué les parece? Muy bien. Señor director, ahí vamos. Ahí vamos. Hola a todos, mi nombre es César Contreras, soy de la diócesis de Córdoba, actualmente sirviendo como referente de la renovación carismática en Comisión Nacional de Pastoral de Juventudes. Este es un espacio donde nos encontramos todos los coordinadores y referentes de movimientos y de todas las regiones pastorales del país. Es un espacio acompañado por la Conferencia Episcopal y en el cual, gracias a Dios, como renovación carismática venimos participando ya de manera activa y regular hace algunos años. Y bueno, queremos seguir participando, queremos seguir comprometiéndonos. Queremos animar también a que esto no suceda solamente a nivel nacional, sino que también en todas las diócesis, en todas las regiones, puedan participar de estas instancias. Y sinceramente no es muy diferente de lo que podamos vivir en cualquier parroquia, porque no se trata de otra cosa más, sino que compartir nuestra experiencia propia, compartir la fe, compartir la vida, esta fe comunitaria. Y bueno, vivir este gran don de la Iglesia que es la diversidad. Que la verdad que la Iglesia Católica es muy diversa y Argentina es un país muy grande y muy diverso. Así que esa es la intención y esa es a lo que los animamos, a participar, a sumarse, a realmente tomar parte en lo que se está pasando en sus parroquias, en sus diócesis. Existen estas instancias más quizás formales, si se quiere, pero también hay instancias que no necesitan de ser formales para ser real y nosotros nos estamos ofreciendo nuestro servicio, estamos ofreciendo nuestro carisma. Y ya como nos lo vienen diciendo muchos papas desde en toda la historia de la renovación, bueno, llevar la experiencia del bautismo en el Espíritu, que es lo nuestro, si se quiere, digamos. Y bueno, la Comisión Nacional, la Pastoral a nivel nacional, este año obviamente hemos tenido que modificar algunas cosas. La Asamblea Nacional, que suele ser un fin de semana, que nos encontramos todos, en la Asamblea Nacional nos encontramos todos los referentes diocesanos y de movimientos, en un espacio bastante más grande que la comisión. Se hace un fin de semana en algún lugar del país, encontramos 3 o 4 días y trabajamos. Esto se ha hecho de manera virtual, se ha extendido por varios meses, lo que ha sido realmente muy fructífero porque ha participado mucho más gente, hemos tenido más tiempo para ver, para escuchar, para revisar, para realmente darle espacio a la oración en las cosas que nos iban sucediendo, que íbamos compartiendo. Nosotros como renovación participamos de esta asamblea, que bueno, constó de 3 etapas, estamos en la tercera, ahora terminándola ya. Tuvimos una reunión, un mini encuentro con el movimiento de los focolares, que fue realmente muy lindo. Desde la renovación participamos con Romy Navarrete, con Flor Costa de Buenos Aires y con Laura Contreras de Córdoba, con bueno, chicos de los focolares también de todo el país. Compartimos bueno, nuestro carisma, nuestras experiencias, compartimos nuestra visión sobre la realidad de los jóvenes en el país y también en función de eso algunas respuestas, algunas cosas que nosotros nos surgían desde nuestra propia experiencia, ¿no? De qué podíamos hacer o qué podíamos ofrecer para acompañar a estos jóvenes, para acompañar a estas realidades. Dentro y fuera de la iglesia, ¿no?
que eso es un punto que quizás no parezca obvio, pero no lo es tanto, no es tan obvio que nosotros evangelizamos para la gente que está fuera de la iglesia. Entonces, también pensando eso como una línea, todos los movimientos y todas las regiones del país han tenido estas reuniones, nos reunimos de a pares, y de todo eso surgieron unas orientaciones que en estos días ya van a estar saliendo, todavía terminando la tercera etapa, entonces algunas cosas todavía no están listas, pero estarían saliendo estas orientaciones donde hablamos sobre qué cosas más gritan los jóvenes, cuáles son las necesidades y cuáles son aquellas cosas que más complican y que más necesitan los jóvenes. Nosotros como Renovación podemos decir con mucha alegría que hemos participado del discernimiento, que hemos acompañado y que queremos seguir haciéndolo porque creemos que esto realmente es de Dios y que, bueno, de vivir la diversidad, vivir la fe comunitaria. Acompañar y animar a todos los regionales, a todos los diocesanos y, como les decía, en cada parroquia, en cada grupo, para que puedan hacer real esto, para que lo puedan hacer vida más que dar el presente quizás en una reunión formal, que pueda ser parte de la vida y que podamos realmente hacer iglesia, no tanto en la terminología sino en la vida. Así que bueno, por ahí era, muchas gracias a todos y espero nos encontremos pronto. Adiós. Estaba compartiendo con nosotros César Contreras, nuestro referente en la pastoral juvenil, que nos explicaba el aporte que le hace a nuestro movimiento, ¿no? Esta respuesta también de fe. Acuérdense, él dijo en un momento, y creemos que es la voluntad de Dios. Claro que sí, la voluntad de Dios. Es así. Entonces tenemos que seguir marchando, seguir avanzando, apostar a formar parte de nuestras pastorales, de nuestras regiones, para poder aportar eso tan importante que tenemos, que tiene nuestra Renovación Carismática Católica. Vamos a pasar al siguiente tema del plan pastoral, comunicaciones. Escuchamos. Hola, jóvenes de Argentina. Muchas bendiciones a todos. Los abrazo en Cristo Jesús. Yo soy Agustina Chávez. Tengo 20 años. Soy de la Arquidiócesis de Tucumán, región NOA. Estoy sirviendo en el área de comunicación, que es justamente lo que ahora te voy a comentar, de este aspecto que es la comunicación. Todos nosotros sabemos y estamos conscientes que en los últimos años se ha venido gestando un mundo digital que cada vez es más parte de nuestras vidas, de nuestra cotidianidad. Estamos sumergidos e inmersos en este gran continente que es la Internet. Y como dice el Papa, ya no solamente basta con usar las herramientas que la comunicación nos ofrece, sino que también tenemos que vivir una cultura ampliamente digitalizada. Y esta cultura cada vez se va haciendo más parte de nosotros, se va entrometiendo en distintos aspectos de nuestra vida, en nuestro tiempo, en nuestro espacio, en nuestra percepción de ver al mundo, en la percepción en la que nos vemos a nosotros mismos. También cambian las formas de aprender, de informarse, las formas de trabajar y la más importante también creo yo que es la forma de relacionarnos los unos con los otros. En esta pandemia, sin lugar a dudas, todo lo que es redes sociales e internet han tomado el control de este 2020, han tomado el eje, ahora son el eje central. Google, Zoom, Meet, las redes sociales son indispensables para nuestro día a día. Empresas, la educación y hasta el Senado argentino se resumió a una red social, se resumió a una página web. Todo lo que tenemos ahora en nuestro teléfono o en nuestra computadora es un mundo realmente inmenso. Y la iglesia no se quedó atrás con todo esto. Vos entras a YouTube y ves que hay muchísimas capillas virtuales donde Jesús sacramentado está a las 24 horas del día, se dan formaciones, retiros,
seminarios y las páginas de Facebook de las parroquias que dan su misa diaria por ese medio. Y también esta avanzada virtual que fue soñada presencial, pero que ahora es un sueño virtual. Y cada vez ir a misa, ir a la Santa Eucaristía en casa, se nos hace más común. Pero también hay que reconocer que en internet hay mucha, mucha oscuridad, hay mucho odio, hay el ciberacoso, lo que le dicen, el ciberbullying, está la continua y casi permanente consumo de pornografía y la violencia en internet, en este mundo digital, la violencia es extrema. Pero para eso estamos nosotros, los jóvenes de la Renovación Carismática, junto con jóvenes de todo el mundo que se han vuelto instagramers, se han vuelto influencers, se volvieron youtubers, para evangelizar por estos medios de comunicación. Y eso es lo que estamos haciendo con esta avanzada nacional, porque reconocemos que somos el ahora de Dios y que nuestra misión es estar en las redes. Ya no podemos salir tanto tal vez a las calles, pero sí podemos salir a este gran mundo digital que veníamos hablando, para tratar de ganar almas para la gloria de Dios. Y es por eso que el área de comunicación se ha vuelto indispensable para trabajar en conjunto con las otras áreas. Este equipo nacional de comunicación se encarga básicamente en bajar toda la información actualizada a nuestras redes nacionales para que cada región y cada diócesis, así también como cada joven del país, se informe y se interese por lo que realiza la Secretaría y qué también está pasando, qué es lo que está pasando también en cada región. También nos encargamos de la correcta difusión de los encuentros o formaciones. Este equipo de comunicación está formado por jóvenes de distintas partes del país, avalados por nuestras regiones, que trabajamos en conjunto con miembros de la Secretaría Nacional. Lo que buscamos nosotros es organizar cada servidor en un área específica o con un rol específico, como sea redes sociales, el área de diseño, el área de la página web, el área de videos y demás. También, además de esto, buscamos dar uniformidad a lo que es el formato de diseño, así todas las producciones de la Secretaría Nacional tengan un mismo aspecto visual. Y también, sobre todo, creo yo la más importante, es tener un servicio unido en conjunto a todas las demás áreas. Bueno, por último también dar las gracias a todos los servidores de esta área que están poniendo de su tiempo y su dedicación para que esta avanzada salga lo mejor posible. A las personas que están atrás de esta transmisión, a las personas que se encargan de leer sus mensajitos o sus menciones, a todos, realmente gracias a todos, porque el Señor los necesita y ustedes le dijeron sí. Y también gracias a cada misionero que también ahora forma parte del área de comunicación, con sus imágenes, con sus vivos, con sus videos, y con mucha valentía le dijeron sí al Señor, con mucha fe y confianza en que el Señor los va a usar a ustedes como un puente entre los demás y Él. Así que muchísimas gracias. Yo los animo a que sigan compartiendo, a que sigan etiquetándonos, que nosotros vemos todos, compartimos y nos encantan lo que están haciendo. Ánimos y a no decaer y muchas bendiciones. Chao. Muchas bendiciones, Agus. Qué tema, comunicación, por favor. ¿Qué sería de nosotros sin la comunicación? Miren lo que hemos logrado esta bendita pandemia, tanto. Estamos comunicando, ahí está Río Gallegos.
Río Gallegos, Ushuaia, precisamente. Está acá en la puerta norte de la Patagonia. Amén. Fíjense. Sí, Carlitos. Ahí estamos. Bueno, en principio agradecer a los chicos, a Agus y a César, que me estuvieron compartiendo acerca del plan pastoral y el tema de la comunicación, que más allá de que estamos en pandemia y que estamos todos conectados, la idea también es trabajar en la unidad, ¿no? Lo que decían ambos chicos, trabajar en la unidad como conjunto. Bien, bueno, Nelly, y les comparto a todos, viene un momento de desafíos, un momento de sorteos, así que atenti, atenti porque hay sorteos. ¡Uy! ¡Vamos! A ver, ¿cuántas cosas vamos a ver? ¿Cuántos premios va a haber? Dos premios tenemos, dos. Pero dos también premios. Le tenemos otra sorpresa. Después de los desafíos le tenemos otra sorpresa. Pero quédense ahí y comenten cosas. Bien, ¿eh? Vamos a presentar entonces a Kevin de Cutralco y a Marina de Neuquén. Ahí estamos. A ver, ahí se está conectando. ¡Ay, buenas! ¡Hola! Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos. Mari, tenés el micrófono silenciado. Diócesis de Neuquén. Bienvenidos. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas, buenas. Patagonia. Hola, hola a todos. También los que se fueron. Buenas noches a la Patagonia. A nuestro buenas Neuquén. Noches. De acá de Neuquén. Capital. Bueno, chicos. ¿Les dejamos que ustedes hagan la trivia? ¿Les parece? Dale. Listo. Che, nosotros como que con Carlito estamos muy cómodos sentados y ustedes tres ahí paraditas. Bueno, a ver, ¿qué tenemos preparado para esta noche entonces, Mari? Vamos a hacer un challenge. A ver si se copan los jóvenes, que vamos a hacer un challenge esta noche. Así que todas las manitos arriba y con el hashtag. Dale, dale. Acá tengo el hashtag, con el hashtag Secretaría Nacional de Jóvenes RCC Argentina y Jóvenes de la Patagonia RCC. Tienen que poner su hashtag y ahora vamos a decir cómo va a ser el challenge. Y etiquetar. Genial. Sí, no se olviden de etiquetar a la Secretaría, a la Renovación, en todos los hashtags que le hemos dado, perdón, me sale la palabra, que le hemos dado en los grupos, etiqueten así y nosotros seguimos, vamos siguiendo las publicaciones y demás. Acá estoy viendo los saluditos, así que saludos para la gente de acá de nuestra diócesis de Neuquén que nos está acompañando. Y bueno, el challenge consiste, son dos, uno son tres frases. Y bueno, para... tres frases célebres de santos y tres lecturas con emoji. Ahí volvimos, ¿no? Volvimos, parece, ¿no? ¿Se había ido? Ahí estamos, ahí estamos. ¿Me escuchan? Sí. No sé qué había pasado, un problema con internet, así que cosas que pueden pasar. Bueno, adivina qué bien. Santo dijo esto. Vamos con el hashtag, a ver. Vamos Patagonia. Si no veo en sus manos la señal de no sé sus si clavos, no meto mi mano en su costado, no lo creeré. ¡Vamos con el hashtag! ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién lo dijo? Recuerden que tiene... Una cosita.
Una cosita, Mari. Recuerden que nos tienen que poner todas las respuestas juntas, ¿eh? El primero que responde las tres preguntas es el primer ganador. ¿Bien? Y por supuesto, dale un like a la página de RCC Patagonia. Bien, ¿y la tercera cuál es, Mari? ¿Cómo? ¿Y la tercera? La tercera es, el fruto del amor es el servicio y el fruto del servicio, la paz. ¿Qué santo lo dijo? ¡Vamos! Dale un like a RCC Patagonia Argentina y a la Secretaría Nacional de Jóvenes. Claro. Las tres primeras participa de un sorteo. ¿Sabemos cuál es el sorteo? ¿Saben cuál es? ¿Lo podemos decir o todavía no, Kevin? Y la tercera es el fruto del amor, es el servicio. Y el fruto del servicio, la paz. ¿Quién lo dijo? ¿Qué santo célebre lo dijo? Bien, ahí para explicar un poquito más, tenemos las consignas, las tres preguntas, respondemos en los chats las tres respuestas juntas. Podemos poner hashtag pedimos fe. ¿Sí? Los que respondan correctamente, que están ahí chequeando todo, detrás de cámara, detrás de escena, vamos a hacer el sorteo. Repítanos, ahí está Kevin. Hashtag pedimos fe. No sé qué le pasó. Bien. Adelante. Vamos a de nuevo a explicarlo, Kevin. Hashtag Dale. Pedimos fe. Ese es el hashtag. Hashtag pedimos fe. Que nos va a acompañar, ¿no? Y recuerden que. Exactamente. Recuerden que las respuestas de estas, de esta trivia, de esta primera trivia, la tienen que responder todas juntas. Todas juntas, no por separado. En un mismo mensaje poner quién dijo la primera, quién dijo la segunda y quién dijo la tercera. A ver, ahí yo estoy mirando con comentarios y están respondiendo medio separados. Están bien algunos comentarios, pero todos juntos vamos. Tienen que ser las tres juntas. La primera, la segunda y la tercera correctas. ¡Vamos, Patagonia! Ahí, ¿quién nos está estás ayudando ahí? Neri, yo acá vi una respuesta. No sé si ya estarán. Ahí nos confirman, a ver. En producción, que ya están, ¿eh? Ya están las correctas. Están las respuestas correctas. ¡Buenísimo! Vamos con el segundo. Vamos con la segunda trivia, vamos. ¡Vamos, vamos! Al finalizar les decimos los ganadores. Ok. A ver. Bien. Ahí, hashtag pedimos fe, la primera, Santo Tomás, segunda, San Miguel, y tercera, Santa Teresa de Calcuta. Vamos a la segunda. ¡Muy bien! Bueno, adivina, a ver, la cita bíblica. Tenemos, eso mismo. Acá tenemos que adivinar la cita bíblica que está representada con estos emojis. A ver, ¿quién va a ser el primero que la va a adivinar? O la primera. Bien, en la primera tenemos a una señora media canosa, se ve por ahí. Una gota de sangre, un doctor, unas manos, un vestido, un manto, un hombre y una cruz. ¿Quién será? ¿Qué lectura será? Tenemos sangre, mar,
ranas, mosquitos, una vaca, a ver, me estoy acercando porque no veo, como un copo de nieve, un gris, un saltamontes y una calavera. A ver, ¿cuál será la segunda? Y la tercera, tenemos megáfonos. Esta creo que es media facilita, ¿no? Megáfonos, un angelito, puede ser, alguien que anuncia, una mujer, y después, a ver, ¿cuáles serán las tres juntas? Las tres juntas nos tienen que decir. A ver ahí la producción, que nos está ayudando, si alguien ya las dijo las tres juntas, ya tendríamos el segundo ganador. A ver, la producción, a ver, adivina la cita bíblica, acuérdense que tienen que ser las tres juntas, tienen que ser las tres correctas juntas. Cerca, hay algunos comentarios que están ahí cerca. Sí, algunos cerca. Más o menos, ahí vamos. Y muy bien algunos, ¿eh? Ahí solamente están, que lo están más o menos, caliente, más caliente que frío. A ver, ahí vino. Vamos, Patagonia. Vamos con el hashtag, acordate. Vamos, gente. Y con esto podemos seguirnos. Ahí creo que ya está el segundo ganador, Mari. A ver ahí si producción ahí nos confirma. A ver, producción nos confirma. A ver, redoble de tambores para el segundo ganador. Mis tambores están medio... están medio... A ver. Están desafinados mis tambores. En... Sí, che, bastante tres correctas con la Biblia, ¿eh? Bastante bien con la Biblia los jóvenes de Argentina. Qué bueno. ¡Esa! ¡Pedimos fe! ¡Vamos! Con el hashtag pedimos fe y RCC Patagonia Argentina. Daniel dice, yo gané. ¡Pedimos fe! ¡Fe! ¡Fe! ¡Pedimos fe! ¡Vamos! Yo gané, dice Lau Contreras. Che, pero muy, muy bien, muy acertada. ¿Sí? Daniel, ojito, si acá se quiere llevar la entrada, ya saben lo que vamos a sortear, ¿no? Ya saben los ganadores. ¿Qué se lleva? Creo que ya las poliaste, Mari. ¿Cómo? A ver, ahí producción que nos vaya avisando. Bueno, acá nos dicen que el ganador fue Dani y la segunda ganadora, María del Milagro Frías. ¿Puede ser? Un aplauso para esta gente que ha ganado. Chicos, a ver, ¿quién será? A ver. Carlitos. Ahí estamos. Está la ganadora. ¿Qué decís vos? ¿Quién ganó? Sí, ya está el segundo ganador. Como decía Mari. Dani acertó. A ver, ¿quién es el segundo ganador? Dani acertó. Dani Abdala acertó. Y después ahí nomás pegadito, porque creo que hubo un aplauso para Daniela Dala. Sí.
María del Milagro Frías también acertó ahí. Y nuestra primera ganadora. Bueno, felicitaciones, chicos. Ya saben lo que se ganaron, ¿no? ¿O todavía no? Todavía no. Nos falta el primer ganador de la primera trivia, Mari. Sí, ahí está, Romina Fuentes Chandía. Romina Fuentes Chandía, también nuestra ganadora, nuestra primera ganadora de la primera trivia. ¡Romi! Muy bien, un aplauso. ¡Felicidades! ¡Vamos, Romi, de acá de Cutralcó! ¡Vamos, Romi, que te ganaste! ¡Vamos, Cutralcó! ¡Vamos, Neuquén! ¡Vamos, Neuquén! ¡Vamos, Neuquén, capitán! Porque resulta ser que ganó una persona muy conocida. A ver, ¿sí? Que no sé si sí. Ya tiene la entrada. No sé. Pero fue un empate, Neri, fue un empate ahí, así que yo creo que como es lo caballero que es Daniel, se lo va a dar a la segunda ganadora. Sí, sí. A María del Milagro. Está creyendo. Sí, son teólogos, dice. Muy bien, excelente. ¿Qué dice? Son teólogos. Bueno, y presentamos el premio entonces. Bueno. Dale. Dale, Neri. Entonces, ¿decimos juntas? ¿Qué se ganó? ¡Dos inscripciones gratis! O sea que se van. O sea, uno dos. Para cada uno, ¿eh? Una inscripción gratuita para cada uno. Para que, obviamente, para el Retiro Nacional de Jóvenes, que se va a hacer virtual también. Así que un aplauso enorme para el ¡aplausos! ¡Qué bueno! ¡Bendiciones, hermanos! Entonces, recordamos... ¡Vamos al Encuentro Nacional del viernes! A full ahí con los comentarios, ¿eh? A full. Estuvimos chequeando ahí todo. La verdad que en el primero me parece que era más fácil, la pegaron más cantidad de gente. Pero bueno, en el segundo también hubo un montón de comentarios. Así que gracias por la participación. Sí, muchas gracias a todos. ¿No? Gracias. Ahí Dani dice que no es caballero, así que me parece que se lleva la... Bueno, por favor, muchas felicitaciones. Tuyo, llámalo, Carlitos. Bueno, le vamos a pedir a Kevin y a Marina que den su agradecimiento, por favor. Gracias, chicos, de parte nuestra. Abrazos, bendy abrazos para los dos, para la familia. Tiempo. Gracias. Muchas gracias a vos, Carlitos, por habernos invitado. Sí. Y bueno, felicitaciones nuevamente para los ganadores, para Romy y para Daniel. Sí, súper. Se pasaron. Bien. Bueno, para ir despidiendo a los chicos entonces, le decimos a los que fueron ganadores de su premio que nos manden un mensaje a la Secretaría Nacional, ¿sí? Reclamando su premio. Nosotros igual lo tenemos acá anotado, tenemos todo chequeado. Pero mándenos un mensaje, así le cerramos la inscripción gratuita. ¿Bien? Bueno, chicos. Genial, bendiciones, chicos. Bendy abrazo y seguimos con Vida en Abundancia, la avanzada virtual 2020. A ver, nos vemos en el retiro. Chao. Bueno, para cerrar acá la sección, había alguna sorpresita extra que los mencionamos al principio, no sé si te acordás, que por ahí, ay. Teníamos esta trivia y después teníamos un regalo sorpresa. ¿Un regalo sorpresa? ¿Cuál sería? ¿Será que? No sé si estuviste al tanto, pero nosotros como Patagonia estuvimos haciendo un sorteo de dos inscripciones gratuitas también para los chicos que eran de la Patagonia, tenían que compartir imágenes, o sea, la del sorteo y demás, para poder ganarse. Así que solo pudimos hacer un solo sorteo, que fue el del Instagram, así que ahora vamos a decir el nombre para cerrar todo este momento de trivia, y luego vamos a mandar la consigna para la foto a viralizar, ¿bien? Bien, y queremos anunciar redoblantes, no tenemos redoblantes. Ahí va, con las piernas. La ganadora es Giselle Paterlini 20. Ella participó en el Instagram, así que le pedimos por favor que nos manden un mensajito, igual nosotros ya nos comunicamos con ella,
Pero era simplemente para que ustedes sepan que nosotros como Patagonia también estamos haciendo trivias y demás para poder sumar gente, para poder sumar jóvenes a este retiro. ¿Va bien? Bueno, felicitaciones, Giselle. Felicitaciones a los tres ganadores de hoy. ¡Vamos! ¡Muy bien! Felicitaciones. Bravo. Bien, y para continuar, Neri, hacemos la imagen viral, ahí la podemos ver. Sí, a ver si se ve. Yo la veo re chiquitita porque estamos acá, ¿no? Y eso que tengo lentes. Bueno, hicimos la imagen para viralizar de la fe, así que tienen, ¿cuántos minutitos tienen, Carlos? No sé, yo no contamos. No. A ver, no, si me sopla producción, ¿cuántos minutos? No sabe, no contesta. A ver, producción, señor director. Bueno, le damos ahí un par de minutitos para que empiecen a viralizar la foto, para que empiecen a viralizar todo lo que es la imagen y compartir con sus amigos. Compartir con todos. Recuerden el link, ahí le dejamos el código QR también para que puedan inscribirse directamente. Y este el hashtag, pedimos fe. Pedimos fe. Como la canción dice, pedimos fe, fe, fe. Bien, vamos a pedir fe, chicos, vamos a pedir fe. Bien. Muy bien. Así que bueno, compartimos la imagen. Hashtag pedimos fe. Ya se misiona, ¿eh? Se empieza a misionar todas las redes sociales. Todos a compartir, vamos ahí a compartir rápidamente. Bien. Bien, le damos un minutito ahí. Che, Carlito, ahí mientras que los chicos comparten y demás, sí. ¿Qué viene ahora? ¿Qué nos toca ahora presentar? Bueno, ahora vamos a entrar en un momento de evangelización. Tenemos preparado una predicación de Patricio, de la Arquidiócesis de La Plata, y va a ir acompañado con el Ministerio de Música de Ezequiel, que es de nuestra diócesis de Viedma. Ese es el momento que viene ahora, así que atentos. Todos ahí, unidos en oración, para seguir avanzando, avanzando en esta noche hermosa que el Señor nos ha regalado juntos, pidiendo fe, dando respuesta de nuestra fe. Creer en Dios y creerle a Él sobre todas las cosas. Eso es lo que Amén. Bien. Bien. Bueno, Vani. Vamos a ir poniendo a los chicos en pantalla. Ahí va. Parece que está muy distraído. Que no queremos pensar, pero muchos problemas técnicos, chicos. Muchos problemas técnicos. ¡Estamos en vivo! Ahí está ese. ¡Hola, ese! ¡Hola! Hola. No sé si se escucha, pero bueno. Claro que sí. Se escucha re bien. Buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches, Patricio. Bienvenido, Patricio. Bienvenido. Qué hermosa noche que estamos viviendo ahí. Bien, felicitaciones a los ganadores. Felicitaciones a ustedes. Sí, por su fe. Sí, no, hoy venimos, pero a traerles otra noticia, más noticias, tenemos más sorpresas. Lo que se viene, ¿eh? No se lo esperan ahí. Muy bien. Bien. Bueno, chicos, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué nos van a tocar? ¿Nos van a cantar? Les vamos a contar primero la primera noticia. Ya vamos en el cuarto día de avanzada y les tenemos una noticia. Ya vamos 4 días, pero hoy tenemos una gran noticia. ¿Sabés cuál es? ¿Quieren saber? A ver ahí en los comentarios si están intrigados. ¿Vos querés saber, Carlitos, Neri? Sí, por favor, Pat. Sí, bueno. Que esta noche el Señor viene a regalarnos más fe de la que tenemos. Yo no quiero decir, pero capaz que vamos a levitar esta noche. No sé. Déjense sorprender por el Señor. Nada más. Amén, amén. Señor. Así que bueno. Bueno. Gracias. Mis hermanos. Todo el país, todas las regiones de ustedes. Gracias, bueno, gracias. Bueno, Patri, comenzamos nomás. Ya estamos, llegó la hora, dejaron de temblar las patitas, es la primera vez que hago un vivo yo, entonces fueron muchas cosas, así que sepan entender si me trabo o algo. Así que bueno, vamos a presentarnos, si querés. Dale, te dejo a vos primero y después sigo yo. Bueno, yo soy Patricio Rodríguez, soy de Región Platense,
Estoy actualmente vivo en La Plata, soy de la Arquidiócesis de La Plata y participo del grupo de jóvenes Aracefas, de Nuestra Señora del Valle. Así que bueno, ¿y vos, ese? Bien, mi nombre es Ezequiel Sunzunegui, soy de la diócesis de Viedma, de la ciudad de Viedma. Así que bueno, estoy participando en el grupo de oración de jóvenes de San Cayetano y adultos. También acompaño acá al grupo de Renovaditos, que es un nuevo grupo que se ha abierto en Viedma. Bueno, estamos acompañando a los más peques en esto que es el camino del Señor. Así que bueno, una alegría enorme, tengo 23 años, así que es una alegría enorme poder compartir, bueno, tanto con Patricio como tantos hermanos que hoy están enganchados en esta transmisión. Así que, una alegría enorme. Así que bueno, vamos a invitarlos a, con un canto al Espíritu, a ir poniendo, ya estamos en presencia de Dios hace 4 días, los que estamos atrás un poco preparando esta charla, todos los que están atrás ahí, ya venimos en presencia de Dios, pero queremos más de Dios, queremos más del Espíritu Santo, así que si nos acompaña con un canto al Espíritu, vamos a invocar. Bien, en este momento vamos a hacerlo especial, ¿no? Vamos a ir poniéndonos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este momento, hermanos, ahí a vos, joven, que estás del otro lado de la pantalla, quiero invitarte a que extiendas tu mano así como estás, si estás en un teléfono, en una computadora, y vamos a orar por este hermano que es Patricio, que hoy le dijo que sí al Señor, y hoy está con nosotros compartiendo. Este hermano que la verdad es un genio. Así que bueno, vamos a pedirle al Espíritu Santo que hoy sople vida en abundancia en él, en su vida, en su historia. Vamos a decirle juntos, ven Espíritu Santo de Dios. Ven porque te necesitamos. Ven suave brisa de Dios, porque sin ti no somos nada. Te presentamos la vida de nuestro hermano que está acá, todo lo que él va a hablar, todo lo que va a decir en tu nombre, Espíritu Santo de Dios. Ven y llena su vida, su historia, ven en su mente, en su corazón. Toma todo su ser, toma todo lo que hay en él, su familia. Le presentamos todo lo que él tiene en su corazón. Sus miedos también, sus proyectos, sus sueños. Todo se lo presentamos, Espíritu Santo de Dios, para que hoy vengas a renovar su historia, vengas a renovar su vida, vengas a encenderlo con ese fuego abrasador. Vamos a decirle, ven Espíritu Santo de Dios, decirle, desciende Espíritu Santo de Dios, ven, ven. Desciende, Espíritu, desciende. Decile, desciende. Desciende, Espíritu, desciende. Decile, desciende. Desciende, Espíritu, desciende. Desciende, Espíritu, desciende. Te necesito, decile. Te necesito, desciende, Espíritu, desciende. Última, te necesito, decirle, te necesito, desciende, Espíritu, desciende. ¿Ahí dónde estás? Pedí Espíritu Santo, una vez más vamos a decir, desciende Espíritu, desciende, pero para vos mismo, para que esta conexión no se corte, para que siga funcionando todo en el Espíritu Santo. Vamos, una vez más, desciende Espíritu, desciende. Vamos. Desciende, Espíritu, desciende. Decile, desciende. Desciende, Espíritu, desciende. Te necesito, te necesito, te necesito. Desciende, Espíritu, desciende. Última, te necesito, te necesito, te necesito. Desciende, Espíritu, desciende. Amén. Y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Así que bueno, ya el Señor está orando, está derramando más fe, lo puedo sentir, lo podemos sentir. Y bueno, me toca hablar un poco de la fe. Les quiero atraer una palabra que orando el Señor me mostraba, que es en Daniel 3, ¿no? No es Daniel el de ayer, sino Daniel 3, el contador de chiste no es. Vamos.
Es larga, se las voy a resumir. Cuenta la historia de un rey que se llama Nabucodonosor. Mandó a hacer una estatua. Entonces mandó a llamar a todo el pueblo, a todos sus gobernantes, ayudantes, para que tocaran una cuando tocaran la trompeta, adoraran a esa estatua de oro. Entonces, había unos jóvenes que se llaman Sadrach, Mesach y Abednego, que no se postraron ante esa estatua de oro. Entonces, ante esa situación, los ayudantes del rey le fueron a avisar. Entonces, el rey intenso, porque la palabra lo vemos intenso a este rey, Nabucodonosor, dice que, lleno de indignación y furor, mandó a traer a Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando esos nombres fueron traídos ante la presencia, el rey tomó la palabra y dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no sirven a mis dioses y no adoran la estatua de oro que yo erigí? Bueno, ahora están dispuestos, le dicen que va a tocar las trompetas y ellos le responden: No tenemos necesidad de darte una respuesta acerca de este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede salvarnos del horno de fuego ardiente y nos librará de sus manos. Y aunque no lo haga, ten por sabido, rey, que nosotros no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que tú has erigido. Calculo que este rey intenso Nabucodonosor le dice más adelante, intenso el muchacho, mandó a prender el horno 7 veces más de lo habitual. Entonces, sonaron las trompetas, estos muchachos no se arrodillan, fueron atados y arrojados dentro del horno ardiente. Y acá donde empieza un poco el tema de la fe, ¿no? En estos jóvenes que fueron, están involucrados en una historia, en un contexto, en el mundo, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros nos ofrece el mundo, nos dice a esto, nos ofrecen cosas buenas, malas, ¿no? Y muchas veces nos desviamos del camino de la fe del Señor, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa a los jóvenes, sobre todo que estamos ahí viendo qué queremos hacer de nuestra vida, que estamos un poco confundidos? No sé, Ezequiel, vos qué decís, si te pasó, te pasa. Nos ha pasado muchas veces, yo creo que en el caminar, cuando uno ha transitado, ¿no?, todo esto, nuestra juventud, cómo a veces también el mundo nos va atrapando de diferentes formas, ¿no?, nos va llevando por distintos caminos, y cómo nos va apagando la fe, ¿no?, porque uno a veces, cuando es joven, ¿no?, ante la primera tentación que viene del mundo, se nos desmorona todo, y cuando verdaderamente tenemos los problemas, es cuando verdaderamente necesitamos al Señor, y lamentablemente a veces los jóvenes no vemos eso, ¿no?, y el sentido que tiene creer en el Señor, creer en su palabra, que Él nos ama, que Él nos espera siempre, ¿no? Así que yo creo que a todos jóvenes nos ha pasado, creo que nos ha pasado a muchos, como tanto como a vos, Patri, como a mí, como a tantos jóvenes seguramente que hoy están acá, hemos también pasado por estas circunstancias, pero el Señor nos sigue llamando y nos sigue trayendo y nos sigue invocando en esto, ¿no? En la vida en abundancia, que Él es el camino, la verdad y la vida, creo yo. Amén, amén. Así que bueno, calculo que así como ese le has pasado a muchos de los que estamos hoy conectados, pero quiero rescatar esto que el Señor me mostraba, la convicción de estos jóvenes, ¿no? Que le dicen, no tenemos necesidad de darte una respuesta acerca de este asunto. Ellos están convencidos en el Dios que tienen puesta su fe, ¿no? Nuestro Dios a quien servimos puede salvarnos del horno de fuego ardiente y nos librará de tus manos, dice la palabra. En Daniel 3 nos dice que nos librará. Mirá la fe de estos jóvenes, ¿no? Qué maravilloso cuando estamos temblequeando. Arraigarnos, mirá esta imagen que tengo atrás, ¿no? Que se abrazan a la cruz. Qué maravilloso esta fe de estos jóvenes. Y después, nosotros como estos jóvenes estás en el mundo, nosotros también estamos en el mundo involucrados, ¿no? Pero la fe hace la diferencia. Esa fe en Dios, en Jesús, hace nuestra diferencia. No es que somos
del, somos parte, pero no pensamos como el mundo. El Señor nos cambia esa mirada con esa fe. Esa fe que salva, sana, restaura, da vida, sostiene. Mirá si nos salva a estos jóvenes, la fe que tenía, que los tiraron en un fuego, y 7 veces más lo mandó el rey a encender. Admiro el muchacho este que tiene, es intenso, ¿no? El rey. Y estos jóvenes no se doblegan ante eso que le dice el rey, ¿no? Y trae, nuestra fe cambia nuestro entorno, así como cambió en este capítulo de Daniel. Más adelante dice que fueron arrojados y el rey quedó estupefacto y se levantó rápidamente tomando la palabra y dijo, ¿no eran 3 los hombres que fueron atados y arrojados dentro del fuego? Así es, rey. Sin embargo, yo veo 4 hombres que caminan libremente por el fuego sin sufrir daño. Bueno, el Señor ahí, a través de la fe de estos jóvenes, ya estaba obrando, mandó un ángel a protegerlos. Y más adelante, cuando hablo de que cambia nuestro entorno, bendito sea, dice el rey Nabucodonosor, tomó la palabra y dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, porque ha enviado a su ángel y ha salvado a sus servidores, que confiaron en él y quebrantando la orden del rey, entregaron su cuerpo antes que servir y adorar a cualquier otro Dios que no fuera su Dios, dice la palabra. Hoy el Señor, en la semana cuando oraba esta lectura que me venía al corazón, sentía y siento que el Señor hoy nos quiere venir a decir que esta es la fe que necesitamos hoy en estos tiempos, en este mundo loco que estamos viviendo con coronavirus, problemas en el país, que trae un montón de cosas. ¿Cómo no vamos a tener fe en un Dios como este, en nuestro Dios, ¿no? Que nos ama? Ayer nos compartía Daniel que decía la mirada hacia nosotros que nos salva, ¿no? ¿Cómo no creer en ese Dios que te da vida nueva, vida en abundancia, como el lema de esta avanzada? Y hoy te quiero preguntar, ¿no? Y respondételo a tu corazón y planteate cómo estás hoy. ¿Dónde está tu fe? ¿En qué pones tu fe? ¿No? ¿Dónde está puesta tu fe hoy? ¿No? Hoy es un día para que el Señor venga y nos mueva la estantería, ¿no? Y nos replanteemos cómo está nuestra fe hoy. Entonces, te invito a que pienses en estos jóvenes, que pienses en la situación que ellos estaban viviendo, que lo puedas vivir en tu vida, ¿no? Esta fe. No sé cómo estás hoy, no sé, pero el Señor cuando leía esta palabra a mí me inundaba de fe. Yo, wow, ¿cuántas veces en mi vida flaqueé en mi fe cuando tuve mi encuentro? Esa fe que cuando a veces tenemos el primer encuentro que queremos salir y cambiar el mundo, ¿no? Nos ha pasado en nuestro primer encuentro con Jesús. Viste que querés salir a convertir al mundo, ¿no? Esa fe de esos jóvenes, el Señor quiere venir a hablarnos en esta noche. Y quiero contarte algo que me pasó hace poco y cómo la fe salvó mi vida, me sostuvo, ¿no? Con todo el tema del coronavirus, mi familia se contagió toda, ¿no? Complicado, ¿no? Entonces, automáticamente, los 2 primeros días fue un no entender cómo se pudo dar esto, porque si uno tiene los cuidados, ¿no? Y empezar a flaquear en la fe, estaba mal, le decía, Dios, ¿por qué tenemos que vivir esto, no? Y después me acordé que yo tuve un encuentro con Dios, un encuentro personal. Me acordé de Jesús, que me da salvación. Claro, si yo creo en Dios, yo tengo fe en Dios. Y ahí automáticamente
se desató algo en mi corazón y recordar todas las maravillas que el Señor, por creer en Él, tener fe en Él, me ha regalado, ¿no? Las miles de gracias en este camino, las maravillas que he vivido, y automáticamente me abracé a la fe en Jesús. Y era empezar a rezar el rosario, empezar a orar con mi familia, y pedirle, Señor, cubrinos con tu sangre, salvanos, tenemos fe en vos, ¿no? Y hablarle, ¿no? Desde el dolor, porque perder el gusto, perder el olfato. Contar, encima tengo mis hijos que son grandes, ¿no? Mis hermanas tienen problemas de salud, ¿no? Y esta enfermedad que estamos viviendo hoy, el coronavirus, si tenés una enfermedad mía preexistente, te la pasás mal o hasta llevarte a la muerte, ¿no? Entonces, me acordé de que tenía fe en Dios y cuando ardía el fuego, ese sí que ardía, ¿no? En su momento, y nos pusimos a orar con mi vieja, con mis hermanas, a rezar y pedirle a Dios que esto pase de la mejor manera. Y te cuento que mi vieja, con todo problema, hipertensión, diabética, con todos esos problemas, pasó la enfermedad como si nada, un mínimo resfrío. Apenas perdió el gusto, 2 o 3 días, el olfato. Mi viejo, que también tiene muchos problemas de salud, no se contagió. Él es el único que no se contagió. Mi hermana pasó la enfermedad como si nada. Mi otra hermana fue asintomática, no tuvo síntomas. Mi tía es la que más o menos, entre comillas, la pasó mal. Fue internada, pero no estuvo, gracias a Dios, no estuvo internada. Internada en terapia intensiva. Estuvo internada con apenas oxígeno un par de horas, controlándola. La pasó, gracias a Dios, muy bien. Entonces, esta es la fe que quiero compartirles, de esa fe que salva, que sana, que te sostiene, ¿no? En los tiempos difíciles, ¿no? Y hoy, gracias a esta enfermedad, aumentó mi fe, ¿no? Y me acordé y tengo hoy la certeza que el Señor quiere regalar más fe a los que no la tienen tanto, las que están medios ahí, y si tenés fe, gloria a Dios, y más fe quiere darte el Señor, porque Él tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Y quería una frase que marcó: la fe es el enchufe que nos conecta a la fuente de la salvación. Esta compartía con una hermana de la comunidad y le comentaba, sí, la fe me tira. La fe es el enchufe que nos conecta a la fuente de salvación. ¿Y cuál es esa fuente de salvación? Esa fuente de salvación es Jesús. Hay una imagen que pasa acá atrás, que me gustó mucho, que nos conecta a la fuente de salvación. Y quiero compartir, a ver ahí. Ahí está, ¿ves? Hay un joven acá, un chico, personas, y va Jesús adelante, ¿no? La fe es el enchufe que nos conecta a la vida de salvación, a la fuente de salvación. Nada, los animo a conectarse a esa fuente de salvación, a conectarnos con Jesús, ¿no? Para que nuestro entorno cambie, así como cambió en el rey con estos jóvenes. Esa fe que no se doblega, ¿no? Que el mundo viene y nos puede ofrecer miles de cosas, pero nosotros estamos convencidos que la fe, la única fe en donde la tenemos que tener puesta es en ese Dios que nos salva, nos restaura, nos levanta, nos sostiene. No sé cómo está tu fe hoy, ¿no? Pero vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que renueve nuestra fe, que nos des una nueva fe, ¿no? Te animo, joven, que esta noche sea nuevamente un encuentro tuyo con el Señor, para que esa fe, después de esta oración, de este encuentro, salgas al mundo y que cuando el mundo te ofrezca, tenés que hacer esto, tenés que esto, le digas no, porque eso no es lo que Dios quiere para mi vida, ¿no? Entonces, mi hermano, vamos a orar porque aclamar al Señor por esta fe. Discúlpame, esto es
no lo teníamos preparado, pero me vino una canción y después arrancamos. Dame fe, oh Señor, dame fe. ¿Qué? Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe. Dame fe, oh Señor, dame fe, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. ¿Por qué? Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Porque hay victorias que obtener. Hay cadenas que romper. ¿Qué? Cada día, cada hora, dame. La última, dame fe. Dame fe, oh Señor, dame fe. ¿Qué? Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe. Dame fe, oh Señor, dame fe. ¿Qué? Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. ¿Por qué? Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener en Jesús. Cada día, cada hora, dame fe. Porque hay victorias que obtener, hay cadenas que romper. Cada día, cada hora, dame fe. Ahí donde estás, vamos a clamar, vamos a pedirle al Señor que lo hagas nuevo. Amén. Amén y amén. Bueno, como decía Patri hoy, ¿no? Hoy vamos a clamar al Señor por esas cadenas que hoy seguramente se van a empezar a romper. Seguramente a lo largo de estos días, esas cadenas, esos hornos, ese Nabucodonosor que tenemos en nuestra vida, ¿no? Se fue como apartando, ¿no? Para empezar una nueva vida con Jesús, ¿no? Porque Jesús todo lo hace nuevo. Así que en este momento te pido que cierres tus ojos, en este momento de oración. Vamos a cerrar nuestros ojos con una mano en el corazón, como te sientas cómodo ahí en tu hogar. No importa si tu familia te ve y te dice, ¿qué está haciendo este raro o no? Concéntrate que este es tu momento, desde el principio de la avanzada hasta hoy, es el momento para nosotros, es el momento para que ese Jesús entre a nuestra vida y haga nueva todas las cosas. Así que vamos a decirle al Señor que venga a nuestra vida, que venga a nuestro ser, que venga a renovar todo nuestro corazón. Ven, Señor Jesús, a nuestra vida, ven a renovar, ven a limpiar todo lo que no viene de vos, ven a apartar todo aquello que viene del mundo. Yo me acuerdo una frase de Joan Fuey, que decía, los jóvenes no tenemos que ser extraterrestres, sino que afrontar lo que el mundo nos ofrece, ¿no? Vivir este mundo. Porque uno a veces dice, no, yo de este mundo no quiero saber nada. Pero vivimos en este mundo, convivimos acá, y es lo que nos hace fuertes en el Señor, ¿no? Es el Señor que nos hace fuertes en los momentos de dificultad. Así como decía Patri, en el momento que estés atravesando una enfermedad, estés atravesando lo que sea, el Señor hace nueva todas las cosas, y hoy cuando elegíamos esta canción, el Señor nos iba regalando palabras, ¿no? Cuando íbamos compartiendo. Y esta canción particularmente que ahora vamos a cantar y que seguramente vos la vas a escuchar, es el mismo Jesús que va renovando tu vida, va a ir renovando tu corazón, va a ir renovando tu historia, va a ir renovando todo tu ser y va haciendo todo nuevo. Así que si la compartimos un ratito, vamos a cantarla y así vamos entrando en clima de oración, ¿no? Para ir clamando al Señor que venga a cambiar nuestra vida, porque creemos que Él es el que va a hacer nuevas todas las cosas en nuestra vida. Es el único. Amén. Que tiene el poder. Amén. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Nada es imposible en tus manos. Decirle, ven, ven hasta lo más hondo de mi ser. Una vez más, tú obras maravillas. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos, decirle. Nada es imposible en tus manos. Decirle, ven, ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, decirle. Ven. Creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo, todo lo haces nuevo, Jesús, todo lo haces nuevo, Jesús, mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, decile. Renuévame con tu amor.
haces nuevo, Señor. Decile, todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es suya, Señor. Renuévame con tu amor, Señor Jesús. Señor Jesús. Sí, Señor, todo lo haces nuevo. Esta noche quieres venir a renovar nuestra fe. Nosotros queremos que renueves nuestra fe, Señor, porque a través de la fe pueden suceder tus obras, tus maravillas, como dice la canción. Porque nada es imposible en tus manos. Ven, ven a lo más hondo de nuestro ser, ven, porque creemos en tu palabra y en tu poder. Todo lo haces nuevo, Jesús. Bendito seas, Señor, bendito y alabado seas, porque esta noche vienes a levantarnos una nueva fe, una fe que no se doblega ante lo que nos ofrece el mundo. Sí, Señor, creemos en tu palabra y en tu poder. Y quiero darte una palabra que también el Señor me fue regalando. Y dice en Hebreos 12, fijemos la mirada en el iniciador y consumador de nuestra fe, en Jesús, el cual, en lugar del gozo que le ofrecía, soportó la cruz sin tener en cuenta la infamia. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en aquel que sufrió semejante hostilidad por parte de los pecadores, y así no se dejarán abatir por el desaliento. Joven, no te desalientes, ten fe en Jesús, porque hoy Jesús quiere hacer todo nuevo, y Él lo puede hacer, Él lo quiere hacer. Te animo que con esta canción lo podamos hacer real en nuestra vida, lo podamos concretar, con la fe puesta en Jesús. Amén. Limpias mis heridas con tu gracia. Quema con tu fuego hoy mi vida, decile. Quema con tu fuego hoy mi vida. Decile, ven. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Creo en tu palabra y tu poder. Ven, creo en tu palabra y tu poder. ¿Por qué? Porque todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Vida es suya, Señor. Renuévame con tu amor. Renuévame con tu amor. Todo lo haces nuevo, Jesús. Decile, todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es suya, Señor. Renuévame con tu amor, Señor Jesús. Tú quieres levantar a la juventud de Argentina, Señor. Hoy, Sharada. Hoy, Sharada.
todo lo haces nuevo. Jesús, mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor. Renuévame con tu amor. Todo lo haces nuevo. Todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Ahí donde estás. Gracias. Bien, bien. Gracias, con esta canción que dice todo lo haces nuevo, Jesús, poné tu mano en tu corazón. Poné tu mano en tu corazón. Y vamos a hacer un acto de fe en este momento, un acto de fe con Jesús. Y vamos a decirle, Jesús, Señor mío y Dios mío, ven a renovar mi fe una vez más. Ven que te necesito. Ven, ven Jesús, a levantarme ante este mundo que me ofreces cosas que no vienen de vos, Jesús. Ven Jesús a sacar todo aquello que me aleja de confiar en ti, de tener fe en ti, Jesús. Ven, Jesús, porque todo lo haces nuevo, Señor. Ven hasta lo más hondo de mi ser, porque creemos en tu palabra y en tu poder, Jesús. Porque no hay nadie que pueda hacer la obra, solamente tú, Señor. Tú que entregaste tu vida en la cruz por mí. Ven, Jesús, todo lo haces nuevo. Vamos a cantar la canción y decir... Todo lo hace nuevo porque el Señor esta noche quiere hacerte nuevo, joven. Hoy quiere darte una vida nueva en fe, porque Jesús confía en vos. Te necesita a vos, joven. Todo lo haces nuevo. Todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor. Renuévame con tu amor. Todo lo haces nuevo. Todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor. Una última vez, todo lo haces nuevo, decile, decile. Todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor. Renuévame con tu amor. Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que en esta noche tú estás haciendo la obra. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que estás pasando por la vida de cada joven. Gracias, Señor, porque sabemos que aumentas nuestra fe día a día. Nos convencemos, Señor, de que hoy estás presente en el hogar de cada uno de nosotros. Tal vez no estemos presentes físicamente todos unidos, pero se puede sentir tu presencia, Señor, y que hoy estás en medio nuestro. Gracias, Jesús, por esta noche que nos regalas. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que nos vienes a regalar de distintas maneras, pero sabemos que estás acá. Y nos vienes a regalar vida y vida en abundancia. Porque tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida, Señor. ¿A dónde iremos, no? ¿A qué camino vamos a seguir si no es el tuyo, Señor? ¿Cuál? ¿A dónde vamos a ir? No, chicos, estamos muy equivocados. Tal cual, ¿a dónde vamos a ir?
Vos lo dijiste, ¿a dónde vamos a ir si no es a Jesús? Es el único que nos puede dar vida en esta noche, es el único que nos puede regalar un nuevo amanecer, un nuevo despertar, una nueva vida. Eso que estás buscando vos, tal vez llegaste a este encuentro con ganas de vivir una nueva vida. Hoy es el momento, así que vamos a ir cerrando con esta canción, diciéndole todo lo haces nuevo. Vamos a terminar con esta canción para decir que hoy el Señor hace nueva todas las cosas. Todo lo haces nuevo. Todo lo haces nuevo, Jesús. Una vez más, todo lo haces nuevo. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Vamos, pobre Argentina, renuévame con tu amor. Renuévame con tu amor. Hasta tú decirle todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, decirle. Renuévame con tu amor, Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ahora, en este ambiente, con la presencia del amor de Dios, ya las palabras están de más, así que los invito a que pasemos directamente al mini recital. Adrián del Alto Valle nos deja este recital, chicos, para seguir con el amor de Dios. Amén. Amén.
me renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las divinidades que
Espíritu de Dios. Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Espíritu Santo. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene
lléname, lléname de ti. Te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Hoy necesito adorarte. Bien, gloria a Dios. Bendito el Señor. Bendito Dios. Amén. Sí, gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué hermosa música, Carlita. Es un hermoso concierto. Bien, bueno, y ahora me toca presentar a Agustina y a Facundo, que son de, pertenecen a Bahía Blanca, y nos dejan con este hermoso concierto. Buenas. Hola. ¿Cómo están? Hola, bienvenidos, chicos. ¿Cómo andan? ¿Cómo están allá? Bien. Paró la lluvia, estuvo lloviendo hasta recién, rezando para que no se corte nada. Bueno. Así que contentos, alabando a Dios. Amén, amén. Bienvenidos, bienvenidos. Arriba, alabar al Señor, vamos a cantar. Hermano. Gracias. Bueno, bien. Gracias por recibirnos, gracias joven, a vos joven que estás mirando, que estás siguiendo este momento, esta noche de alabanza, esta noche de gloria. Queremos invitarte a que sigas conectado, esta es la última parte de la noche, y bueno, tenemos varias sorpresas para invitarte, para que estés con nosotros. Bueno, como nos dijeron, como nos presentaron, mi nombre es Agustina. Mi nombre es Facundo. Somos hermanos, no sé si se nota, y somos de la región platense, de la ciudad de Carmen de Patagones. Y bueno, nuestro grupo de oración se llama justamente... Bien Abundancia. Bien Abundancia, como el retiro, así que estamos muy contentos de bueno, que estar en comunión con Dios. Y bueno, un poco para seguir un poco el hilo de lo que se vino predicando, de lo que se vino cantando, esto de que nos contaba Patri de la fe, ¿no? De cómo esos jóvenes que estaban aprisionados por este rey y cómo ellos permanecieron con la fe. Cómo Patri, cuando contaba su testimonio, él contó esto justamente, cómo vivir la fe en la familia. Pero muchas veces nos pasa que estamos con ese miedo,
nos pasa que esta situación de pandemia nos tiene aprisionados, justamente como esos jóvenes, se me cayó el celular para ver los comentarios, y cómo el miedo nos paraliza, ¿no? Nos decía nuestro hermano Gabriel, nuestro hermano Pablo, en los retiros de sanación que vienen haciendo, esta palabra que dice, el amor echa fuera el temor. Entonces, ¿cómo es importante hoy, para vos, para mí, para cada uno de nosotros, de pedirle al Señor que nos saque el miedo, que nos saque esta parálisis, esta prisión, de este barbijo que nos tapa, de este encierro de pandemia? Yo te invito, joven, a que abras tu corazón, a que esta noche, que ya termina, ¿no? Pero no te pierdas estar atento, estar conectado con nosotros, porque queremos regalarte esto, ¿no? Regalarte la oportunidad de pedirle al Señor, sácame el miedo. Sácame el miedo a la muerte, el miedo a perder un familiar, el miedo a dejar de respirar. El miedo a no saber qué va a pasar mañana, el miedo a qué voy a vivir, qué va a ser mi estudio, qué va a pasar con mi familia. Vamos a pedirle juntos al Señor, mi corazón late, mi corazón está que explota, porque es una noche donde el Señor quiere regalarte la libertad, el Señor quiere darte la capacidad de soltar tus cadenas, de aquello que te ata, si es una adicción, si es un miedo a esto de la muerte que decíamos, el miedo a perder algo, que estás muy aferrado. El Señor quiere liberarte y queremos juntos cantarte esta canción que el Señor me inspiró, se llama El Tiempo Soy, que justamente habla esto, habla de que el Señor te quiere ver libre, quiere que seas un joven libre para alabarlo, para expresar, para cantarle, para contarle a otros jóvenes que Dios está vivo y que Dios te quiere vivo y que Dios quiere lo mejor para vos. Y para eso hay que pedir al Señor que nos libere. ¿Para qué? Para que tengamos fe. Porque esa fe, la fe de Abraham, la fe de María, la fe que movió montañas, que mueve montañas y que es más grande que cualquier enfermedad, más grande que la muerte. Porque es Dios el que supera todo, el que libera. El Señor te dice, no tengas miedo. Puede que tengas miedo y creas que no va a suceder. Él hace nueva todas las cosas, solo fe debes tener. Puede que tengas miedo y crees que no va a suceder. Él hace nueva todas las cosas, solo fe debes tener. El tiempo es hoy. El tiempo es hoy. Para dejar que lo vea en tu vida. Vivir en libertad. Dios te quiere libre, no te quiere esclavo. El Señor quiere que vos vivas tu juventud, tu hoy, intensamente. El mañana, Dios sabe porque dice, a cada día te vale su propio afán. Preocupate por hoy, preocupate para pedirle al Señor, Señor, dame la gracia de esta libertad, de perdonar aquellas personas que me hayan hecho mal, aquellas circunstancias, aquellos recuerdos que hoy no me deja ser libre. Dios no te quiere esclavo. Dios no te quiere esclavo, te quiere en libertad. Para eso debes soltar el pasado y abandonarte a su voluntad. Dios no te quiere esclavo, Dios no te quiere esclavo, te quiere en libertad. Para eso debes soltar el pasado y abandonarte a su voluntad. El tiempo es hoy. El tiempo
vida. El tiempo soy. El tiempo es hoy. Tiempo para perdonar. Tiempo para perdonar. Tiempo para encontrar la paz. El tiempo es hoy. Para dejar que lo ore en tu vida. Para dejar que lo ore en tu vida. El tiempo es hoy. El tiempo es hoy. Tiempo para perdonar. Tiempo para encontrar la paz. No debes temer. Confía. Confía que todo lo puede hacer. Quiero contarte por un momento mi testimonio de esto de pedirle al Señor la gracia de no tener miedo. Yo en el año 2018 me quedé embarazada de una pequeña que cumplió 2 años, se llama Sofía, y fue con el hombre que elegí, el hombre que amo, mi pareja que recé, pero no fue dentro de los planes míos. Y cuando me quedé embarazada, obviamente vinieron los miedos a de qué voy a trabajar, porque trabajaba medio tiempo, qué voy a hacer, estaba estudiando, estoy estudiando para hacer la música, y también mi pareja que estaba en ese momento trabajando medio tiempo, y sin embargo, hay una persona que me dijo, una persona que amo mucho, mi hermana mayor, que me dice, vos vas a poder hacerlo. Y me emociono porque el Señor me habló otra vez de mi hermana, de que confíe en este Dios que me ama, en este Dios que se ocupa de mí, en este Dios que me dice, te amo así como sos, te amo con tu historia, te amo con tu pasado, con tu presente, con tu futuro. Y así fue como ese momento, mi novio, en ese momento así, mi pareja, mi novio, consiguió trabajo, así, pudimos seguir, bueno, en el estudio, trabajando, y así fue como Dios nos fue proveyendo. Y yo siempre pedí al Señor, esta familia en Dios, mi pareja creyente, pero no practicante, que puede pasarte, hay mujeres que me están escuchando y puede sucederte a vos. Y este momento de cuarentena, de pandemia, yo venía pidiéndolo fuertemente al Señor. Señor, yo quiero una familia en Dios, quiero que vivamos el sacramento. Y fue en julio, el 25 de julio, que me propuso matrimonio. Y me dijo, elegí la fecha, y yo dije, se lo pedí a la madre el 8 de diciembre. Y para la gloria de Dios, si Dios quiere, este 8 de diciembre vamos a recibir los sacramentos. Y doy gracias a Dios y lo declaro en fe para que saque el Señor todas las trabas, todas las piedras. Para eso te quiero decir, te quiero invitar a eso, que confíes. Si los planes de Dios son más grandes que tu preocupación, que tu miedo. Te invito a eso, entregale al Señor tu corazón. Entregale a Dios tus miedos, que Él quiere liberar. El tiempo es hoy, no mañana, no pasado mañana, no cuando arranque el retiro, no, ahora, ahora es el momento para pedirle al Señor la gracia, el don de poder liberarte, de poder entregar esos miedos y ser libre, libre para amar, libre para abrazar, libre para cantar, para bailar, para alabarlo, para vivir plenamente tu vocación que Dios pensó desde siempre, porque Dios te ama y quiere que creas en Él. El tiempo es hoy. El tiempo es hoy. Para dejar que lo obre en tu vida. Para dejar que lo obre en tu vida. El tiempo es hoy. El tiempo es hoy. Tiempo para perdonar. Tiempo para perdonar. Tiempo para encontrar la paz. No debes temer. Confía. Confía.
vamos a seguir pidiendo esa fe, vamos a seguir pidiéndole con fuerza esa fe que el Señor nos quiere regalar. Esta canción ya la cantaron y la vamos a volver a hacer porque hay que hacerlo con más fuerza. Y te invito en este momento donde estás que abras tus manos. Vamos a pedir la fe de Abraham, la fe de María, la fe de los patriarcas, la fe de esos jóvenes que estaban en ese horno ardiente, la fe de Daniel. Señor, dame fe. Vamos a decirlo juntos. Dame fe, Señor, dame fe. Dame fe, Señor Jesús, dame fe. Porque hay cadenas que romper, porque hay victorias que obtener cada día, cada hora, hasta la hora de mi muerte, Señor, dame fe. Dame, Señor, fe. Dame fe, oh Señor, dame fe. Juntos. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Hay cadenas. Porque hay cadenas que romper, victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Porque hay cadenas que romper, victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Dame fe, oh Señor, dame fe. Con gozo. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. ¿Por qué? Porque hay cadenas que romper, victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Porque hay cadenas que romper, victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Sí, dame, Señor, gloria a Dios. Resulta que, ahí está mi hermano, sigue. Resulta que había una mujer que le faltó un poco de fe. Y esa mujer se llamaba Marta. Seguro la escuchaste alguna vez. Marta, Marta. Era una amiga de Jesús. Que se le había muerto su hermano. Dios, no, el hermano Lázaro. Y su hermano Lázaro estuvo 4 días. 4 días muriéndose. Jesús le contestó, yo soy la resurrección. Y Jesús le contestó, yo soy la resurrección. Tenés al lado a alguien, a tu hermana, a tu hermano, a tu mamá, a tu papá, a quien sea, le agarrás el hombro, los amarrías, le decís, Marta. Y cuando decimos quita la piedra, un leve empujoncito, ahí está. Marta. Y le empujamos. Quita la piedra, Marta. Quita la piedra, Marta. Quita la piedra. Yo soy la resurrección, Marta. Quita la piedra, Marta. Quita la piedra, Marta. Quita la piedra. Yo soy la resurrección. No te digo que si crees, verás la gloria de Dios. No te digo que si crees. Ayudando a bailar, nos vamos a agachar, nos vamos a hacer como Lázaro, vamos a extender nuestras manos hacia adelante como zombies y vamos a decir Lázaro, y vamos a pegar un buen grito, porque ese grito de victoria, ¿sí? Es un buen sapucay. Sal de la tumba y saltamos. ¿Se animan? ¿Dónde estás? Parate, dale, vamos. No te quedes sentado, nosotros nos quedamos sentados, pero vos parate. Sí, nos agachamos. Lázaro, un buen grito. Sal de la tumba y saltamos. ¿Listo? Lázaro. Un grito de puro. Sal de la tumba, Lázaro. Sal de la tumba, Lázaro.
Lázaro, sal de la tumba, yo soy la resurrección. Lázaro, sal de la tumba, Lázaro, sal de la tumba, Lázaro, sal de la tumba, yo soy la resurrección, yo soy la resurrección, yo soy la resurrección. ¡Gloria a Dios! ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Así? ¿Seguimos o ya está? Ahí están diciéndonos el tiempo. A ver. ¿Cómo estamos? Genial, genial. Genial, genial. Estamos resucitados. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amén. Amén, amén. Bien. ¿Terminamos? Estamos, bueno, estamos, creo estamos, que estamos, llegamos estamos a nuestro fin entonces, ¿no? Sí, sí. ¿O quieren una? A ver, ¿qué pide el público? ¿El público pide una más o nos vamos? ¿Una más? ¿Qué dice? Hay que no ver los comentarios. Gloria a Dios. No vemos los comentarios. Una más, dicen. Hay una canción. ¿Una más? ¿Vamos con una más? Ya, una más. Pero es bien pila. Y bien pila para que se vayan a dormir con todas las ganas, ¿sí? Vamos, dice, vamos, vamos. Anoche estuvimos de fiesta y esta noche también. Anoche estuvimos de fiesta y esta noche también. Sentía que bajaba el Espíritu Santo. Ay, pero me está quemando. Canta y baila y hacemos pasito. Gózate en la promesa, este poder se derramará. Son muchas palabras, muchas coreos, pero no importa lo que surja. Joel lo profetizó, Cristo lo confirmó. Ahí está toda la canción. Anoche estuvimos de fiesta y esta noche también. Anoche estuvimos de fiesta y esta noche también. Sentía que bajaba el Espíritu Santo. Sentía que bajaba el Espíritu Santo. Ay, pero me está quemando. Ay, pero me está quemando. Canta y baila. Canta y baila. Goza de la promesa. Canta y baila. Goza de la promesa. Este poder se derramará. Se derramará, se derramará. Este poder se derramará. Joel, con lo profetizó. Y Jesús lo confirmó. Con lo profetizó. Y Jesús lo confirmó. Impresionante, impresionante. Gloria a Dios. Bueno, muchas gracias, chicos. Muchas gracias. ¿Cuánto futuro, por favor? Secretaría Nacional. ¿Cuánto futuro, Dios mío? Gracias, bendito Dios. Bien. Bueno. Bueno, Carlitos, antes de irnos, sí. Repetimos antes. El nombre de los ganadores, ¿no? ¿Qué? Claro. Para que todos estén de acuerdo, porque yo me quedé con una duda, no sé si se lo quedaba a Daniel o no, las entradas, eso, ¿qué hacemos? No, Dani me escribió, me dice, no. Dani me escribió, me dice, no, Carlito, dale, que él generosamente me daba la entrada, me escribió. Bien, ah, okay, buenísimo. Bien, vamos. Vamos, entonces, hoy antes de cerrar la trivia, habíamos dicho
el ganador de Instagram, que lo habíamos hecho por la región Patagonia. Bueno, ahora tenemos el ganador de Facebook. Así que vamos a decirlos todos juntos. El ganador de Instagram de la Patagonia, de la región Patagonia, fue Giselle.paterline, ¿sí? Que es de Instagram, que ya fue conectada y todo. Y la que salió ganadora de Facebook se llama Florencia Vega. Así que Florencia Vega, si nos estás mirando, te pedimos que nos mandes un mensajito. Igual nosotros nos conectamos con vos. El ganador de la primera trivia, Romina Fuente Chandía. Bien, no sé qué estás mostrando ahí. Florencia Vega, Florencia Vega ya está conectada, así que está feliz. Perfecto, buenísimo, buenísimo. Sí, sí. Y por último, la ganadora de la segunda trivia. No sé, me había quedado acá. María del Milagro Frías. Esa sería la segunda, la ganadora de la segunda trivia que otorgó Daniel en su lugar. Bien, felicitaciones a todos. Felicitaciones a todos. Bien. Aplauso. Bueno, y nos seguimos vamos, aquí. Pero seguimos. Nos vamos. Llegamos al final. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Nos vamos con ese gozo, con esa vida en abundancia. Le damos gloria a Dios, le damos gracias a Dios por un encuentro más. Vamos avanzando, ¿eh? Vamos Patagonia, vamos país, vamos nación, vamos la renovación carismática católica, vamos los jóvenes. Arriba esa fe. Arriba, arriba, arriba. Mañana es el último día, así que no se lo pierdan. Gloria a Dios, vamos, vamos, vamos. Bueno, bendiciones entonces. Bendiciones. Bendiciones a todos, buenas noches. Buenas noches, chao, 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 chao. Gracias. Gracias a todos.